Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves tenemos nuestra media hora santa, jueves eucarístico, Jesús en tu hogar para bendecirte, llenarte de luz, paz, amor, santidad. Hermanos, hermanas, aceleremos la historia. Y aceleramos la historia en la medida que nos santificamos. La normalidad no produce santidad. Hay que salirse de la normalidad y sumergirse en un nivel más profundo. Digámoslo así, de lo anormal. Lo normal es la radicalidad. Eso sí produce santidad, la radicalidad. Lo normal, la normalidad del Evangelio. Poner la otra mejilla. Perdonar 70 veces 7. De cuando en cuando pasar la noche en oración de Dios. Amar al enemigo. Lavar los pies al enemigo. Orar por aquellos que nos calumnian, poner nuestras vidas a disposición de los demás. Esto es lo que produce santidad, la radicalidad de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurado lo misericordioso, los limpios de corazón, aquellos que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Y así, hermanos, hermanas, como llegamos a la santidad y provocamos cambios sustanciales en la sociedad, en un conglomerado humano. Cuidado, hermanos, hermanas, con esa normalidad que no produce santidad. Cuidado con esa normalidad que no produce cambios sustanciales. Cuidado con esa normalidad que deja la cosa igual, sin inspiración, sin vida. Vivamos, si queremos el término, la normalidad. Vivamos la normalidad del Evangelio, que se sale de la normalidad del mundo. La lógica del mundo es la riqueza, el poder. La lógica del Evangelio es la pobreza, la austeridad, la humildad, el servicio, el amor, la pureza. La pureza, la continencia. Esa es la lógica del Evangelio. Y esta lógica sí produce santidad y cambios sustanciales. La Biblia ilumina tu vida. Hoy jueves tenemos el texto de San Juan, el capítulo 2, el verso 16. Juan 2, 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Jesús expulsa a los vendedores del templo. Quita esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. No hacer del templo un mercado. Una compra y venta. Escándalo, ruido, palabras obscenas. El templo es un lugar de oración, de encuentro, encuentro con Dios, encuentro consigo mismo, encuentro con los demás. No es un lugar de comercio. El celo por tu casa me consume. Hermanos, hermanas, entendamos también este evento histórico que
esto pasó históricamente en la vida de Jesús, él expulsó a los vendedores del templo. Pero también démosle una interpretación espiritual profunda. Y hablemos del templo interior. Somos templo del Espíritu Santo. No hagamos del templo de nuestro cuerpo una casa de mercado. Y profanamos el templo, hermanos y hermanas, cuando pecamos, cuando llenamos el templo de lujuria, de envidia, de desamor, de egoísmo, individualismo, pornografía, falsa creencia, ídolos, brujería. No profanemos, hermanos y hermanas, el templo de Dios. Porque a veces nos quedamos en el dato histórico, Jesús que se llena de la santa ira de Dios y expulsa a los vendedores del templo, y no me fijo en mi templo interior, mi templo está sucio, mucho más sucio que el templo exterior. Mi templo está sucio, lleno de odio, de mentira, de violencia, deseo de venganza, maldad, malicia, perversidad, calumnia, mentira. Amado Jesús, te damos el permiso. Toma el látigo y expulsa de mi templo, que es mi cuerpo, todo aquello que lo ha ensuciado con el pecado. Hagamos del templo de Dios material lo que debe ser, un lugar de encuentro. Encuentro con Dios en la oración, en la intimidad. Encuentro conmigo mismo en la oración, en el silencio, en la intimidad. Encuentro con los demás en el diálogo profundo. No hagamos del templo de Dios una casa de pecado, un mercado, ruido, escándalo, palabras obscenas, no. Hagamos del templo de Dios lo que debe ser, un lugar de culto, un lugar sagrado. Y que mi templo interior sea una ofrenda permanente de alabanza al Padre de la Gloria, con una vida santa. Que mi templo interior sea una ofrenda de alabanza permanente al Padre de la Gloria, viviendo una vida en santidad. La Biblia nos ilumina hoy con este texto sagrado, el Evangelio de Juan, el capítulo 2, el verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Jesús nos ilumina. Adorémosle en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que está presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy jueves hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida a Jesús, el Verbo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Respondemos, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel y Rafael, por la intercesión de tus 12 apóstoles y de San Pablo apóstol, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarov, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Blandina Mártir y Santa Cecilia, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa Rosa de Lima, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena,
Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Moisés y San Elías. Envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tu Madre bendita, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, te suplicamos que envíe tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.